Hola, soy Carlos el Mago y en este video les voy a enseñar cómo ustedes pueden recuperar información importante que hayan perdido en su dispositivo de iOS. Cabe mencionar y destacar que este procedimiento funciona con la última versión de iOS 11, que en este caso es la beta 4. Y bueno, en esta oportunidad vamos a utilizar una herramienta en nuestra computadora, una herramienta bastante útil que se llama Ult Data, ¿ok? Vamos a ejecutar el programa y esperamos a que cargue para poder conectar nuestro dispositivo a la computadora y que el programa de Ult Data no los detecte. Ahora, en la sección de recuperar desde dispositivo de iOS podemos recuperar cierta información que hayamos eliminado o tengamos en nuestro dispositivo. Aquí simplemente marcamos las casillas de aquello que queremos recuperar, como es el caso de las fotos, contactos, marcadores de Safari, el historial e incluso las notas y adjuntos. A continuación le damos iniciar análisis y el programa va a analizar toda la información que nosotros hemos ordenado recuperar. Ahora nos va a mostrar en el apartado izquierdo cada una de las secciones y en el lado derecho vamos a poder marcar eso que nosotros queremos recuperar. Por ejemplo, en el caso del historial de las llamadas, los nombres y todo este tipo de información. En el caso de los contactos podemos recuperar algunos contactos, ¿no? En el caso de las notas, aquí yo voy a seleccionar por ejemplo este que dice top mensual Twix de CD a YouTube, y en el caso del Safari voy a seleccionar este que dice iPad User Guide, okay, que es una guía de usuario. En el caso de las fotos nos va a aparecer marcado en rojo aquellas fotos que han sido eliminadas y nosotros las podemos recuperar. Le damos al botón de recuperar y nos da la opción de recuperarla en el dispositivo. Eso sí, tenemos que tener lo que viene siendo buscar mi iPhone desactivado, pero también nos da la opción de recuperarla en nuestra computadora. En el caso de la computadora nos va a crear diferentes carpetas para cada sección para que tengamos pues un orden en específico. En este caso tenemos una carpeta con las fotos, en este otro apartado tenemos un documento Excel en donde nos muestra lo que viene siendo el historial de las llamadas que hemos seleccionado anteriormente. Podemos ver el nombre de la persona, podemos ver el número de teléfono, la fecha e incluso la duración de la llamada. No solamente eso, sino que aquí también podemos ver que ha guardado la información del Safari, el iPad User Guide, lo que viene siendo el link, etcétera, etcétera. Nos guarda las notas que también hemos seleccionado, ok, y también un documento Excel. Ejecutamos el documento, esperamos a que cargue y ahí vamos a poder visualizar todo lo referente a la nota, ok, el título y el contenido de la nota. Okay. En algunos casos nos crean documentos de Excel, en otras no es necesario, pero bueno, es importante tener en cuenta eso. Okay. También nos crea la sección de los contactos, okay. También un documento de Excel nos muestra el nombre, el número de teléfono y el tipo. Okay, vamos a cerrar esto, pero básicamente eso es lo que se encarga el programa. También tiene una sección para poder recuperar información desde una copia de seguridad que hayamos hecho con iTunes. En este caso nos va a mostrar la lista de backups o de copias de seguridad que hayamos hecho y ya es cuestión de encontrar alguna que nosotros queramos, como esta de acá, que nos muestra incluso la fecha y todo lo demás. La analizamos y también de la misma manera el programa nos va a detectar esa información y ya es cuestión de seleccionar aquella información que nosotros queremos recuperar. Por ejemplo, en los contactos yo aquí puedo seleccionar el contacto de Daria y podemos seleccionar aquí el contacto de Amazon, ¿ok? O de Apple, ¿ok? Entonces podemos seleccionar también la sección de los mensajes para recuperar una conversación en específico. Podemos marcar los mensajes adjuntos. En las notas podemos marcar la de tecnología, pero en este caso no la pienso marcar. En Safari podemos aquí marcar una página, por ejemplo esta, la de Amazon. Y en calendario de igual manera podemos aquí guardar una nota del calendario, por ejemplo el cumpleaños de Hugo Acosta. También podemos guardar recordatorios, como por ejemplo este de tomarme la pastilla, recuperar información de llamadas de FaceTime. Y de igual manera en las fotos van a aparecer marcadas en color rojo aquellas fotos que hemos perdido. Yo voy a seleccionar una, que es la primera. Podemos también seleccionar muchas más opciones, muchas más alternativas, como es fotos de aplicaciones y llamadas de WhatsApp. Por ejemplo, esta que tuve con Aranza Marrón, la pienso recuperar. Y ya,
Ok, simplemente le damos al botón de recuperar. Yo le voy a dar al ordenador porque no quiero desactivar, buscar mi iPhone. Y una vez que nosotros pues hayamos podido recuperar esta información, de igual manera que en la sección anterior, nos va a crear carpetas para cada una de estas secciones, ¿ok? En este caso tenemos la opción de los recordatorios, que de igual manera nos crea un documento Excel con la información que nosotros queremos recuperar, ¿ok? Ejecutamos el documento y aquí podemos visualizar que tenemos tomarme la pastilla, la fecha y todo lo demás, ¿ok? Es en el caso de los recordatorios. En el caso de FaceTime, igual nos crea un documento de Excel en donde podemos visualizar lo referente a la llamada, ¿ok? Con quién hicimos la llamada y toda la información de cuánto duró, etcétera, etcétera. Aquí tenemos fotos de la aplicación, que hemos recuperado una. Las fotos que hemos eliminado o que se han borrado, hemos perdido. También tenemos lo que es el historial de llamadas, que en este caso tenemos la llamada de Aranza Marrón. ¿Y qué más tenemos por acá? Vamos a cerrar esto. Cerramos acá, tenemos lo del calendario, que tenemos el cumpleaños acá de Hugo Acosta, ¿ok? Y vamos a tener toda la información que nosotros hemos seleccionado, chicos. Toda esa información la vamos a poder recuperar y lo más importante es que este procedimiento funciona en iOS 11, en las últimas versiones de iOS 11. Ok, eso es lo más importante de este programa, por eso es que se los traigo y por eso es que es un programa que ustedes deben de considerar tener en su computadora. Ok, al momento de recuperar información, pues es brutal, es esencial. Tenemos aquí lo de los contactos y bueno, ya listo. Sí quiero recomendar otra sección que es esta, en donde nos va a permitir recuperar desde un backup una copia de seguridad de iCloud. Funciona de la misma manera, la única diferencia es que como es de iCloud, pues aquí simplemente colocamos nuestro Apple ID y nuestra respectiva contraseña para que el programa busque esa información y la podamos recuperar sin ningún tipo de problemas. Algo totalmente increíble.